Hola, soy Pamela Palenciano y te doy la bienvenida a este mi canal. Muchas gracias por darle like, por suscribirte y por compartir nuestros vídeos. El tema de hoy es muy bonito, amistad entre mujeres. ¡Comenzamos! El tema de hoy quiero desarrollarlo contigo en cuatro asteriscos. Misoginia interiorizada aprendida, espejos que empoderan, espejos que destellan, amistad romántica, lazos que suman. Empezamos por el primer asterisco, la misoginia interiorizada aprendida. Desde que somos niñas, con el personaje de la pitufina, por ejemplo, vemos a un montón de personajes masculinos y la única protagonista femenina que suele ser como más tiquismiqui, como envidiosa, como un poco mala. Desde que somos niñas aprendemos que las chicas somos como envidiosas, mentirosas, celosa, que nos hacemos daño entre nosotras. Esto al patriarcado le viene muy bien. Cuanto más nos peleemos entre nosotras, más se consigue el divide y vencerá. Desde que somos niñas aprendemos que otras niñas pueden hacernos daño, que con otras niñas tenemos que competir por los chicos o porque nos hagan caso. O en un grupo de amigas a ver quién es la más mandona, a ver la que es más líder, la que gusta más. Y como eso lo vamos interiorizando, esa misoginia de que las mujeres entre nosotras somos muy malas, además lo escuchamos siempre, cuando somos adolescentes las relaciones entre mujeres se convierten en algo que puede hacernos incluso hasta daño. Se convierten en relaciones que pueden ser codependiente, dependiente, abusiva. No nos damos ni cuenta que es como una pareja, pero con una amiga. Los pájaros esta mañana, ¿cómo están, eh? Los pajaricos. Están muy contenticos y contenticas de verte, Mica. Bueno, esta misoginia aprendida se puede desaprender. Es algo que no es natural, no es biológico, sino que se aprende justamente para que entre nosotras nos dividamos y nos odiemos. Esa misoginia que está adentro, que hace que miremos mal a otra chica, te hablo un poco de mi experiencia. Recuerdo mi relación cuando era niña con mis mejores amigas del colegio, que eran momentos de risa, de intercambio, de peleas también, de algunos celos, de vincularnos desde yo puedo más, tú sabes más, vamos a correr, yo corro más, tú corres menos. Pero tengo un recuerdo sano, un recuerdo liberador. Recuerdo espacios de mucha complicidad, de mucho juego, de hacer baile juntas, de ser cantante, de jugar con muñecas, de jugar al fútbol, de probar cosas nuevas, de saltar a la comba. También recuerdo cuando esos grupos de niñas íbamos creciendo en esa edad que es un poco compleja, de que no eres niña ni eres adolescente, entre los 9 y los 12 años, que es como una preadolescencia a veces adelantada. Ya recuerdo que íbamos conformando las envidias de una forma más potente, de mirarte en el espejo de la otra mirarse en tu espejo y tener como mucho enfado. Pero dentro de esto negativo, tengo el recuerdo de algo bonito y que me hubiera gustado mucho haberlo sabido antes, que la relación entre niñas podía ser muy creativa y muy grande. Segundo asterisco, espejos que empoderan y espejos que destellan. Con este punto quiero desarrollar contigo todas esas miradas que ocurre cuando miramos a la otra, nos miramos a nosotras. Podemos ver cosas de similitudes, de simbiosis incluso, de cosas que nos acercan en la experiencia y que nos dan como fuerza, como muchas ganas de ver a tu mejor amiga, de lo que le llaman ahora, dice mi hija, la meja, de tener una mejor amiga, de tener varias mejores amigas. En la adolescencia hay momentos un poco difíciles porque hay espejos que destellan. Estos espejos son negativos, pero si enseñamos a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, de lo potente que puede ser una relación entre mujeres, pueden encontrar más autonomía y más independencia. Porque esos espejos que destellan a veces tienen que ver con cosas que nos producen envidia, con toda esta construcción social de la guapa, la lista, la que tiene más posibilidad económica a su familia, la que hace mejores cosas que tú. Y todos esos espejos que destellan a veces nos abruman y a veces incluso hasta nos hacen sentir pequeña. Pero si reforzamos positivamente lo que significa tener tu grupo de amigas con las que ser cómplice, con las que intimar y crear una relación que te haga ser más feliz y más fuerte, podemos ir cambiando el patriarcado. Esta frase que decía las mujeres creando de Bolivia, nuestra venganza es ser felices. Lo podemos conseguir entre todas y todos sumando a las chicas esa posibilidad de tener relaciones entre mujeres. En mi experiencia, en mi adolescencia, por responsabilidad de mi maltratador, me alejé de mis amigas. Él se encargó de decirme que me tenían envidia de que estaba con él, él se encargó de decirme que hablaban cosas por ahí de mí, que me miraban raro, que ya no me llamaban para ir a la fiesta. Él me hizo creer que ellas no eran buenas para mí. Esto ocurre mucho porque creo que al maltratador le molesta que tengamos buenas amigas que nos pueden avisar de que nuestra relación no va bien, de que nos ven distintas, de que nos ven cambiadas, porque nos conocen muchísimo. Porque justamente en esos espejos, aparte de conocernos íntimamente, ellas también se miran y ven las cosas que dejamos de hacer desde que tenemos ese novio. Fue una pérdida para mí muy fuerte en mi adolescencia no poder compartir espacios con mis amigas. De hecho, estoy más que convencida y segura que si mi amiga hubieran tenido información de lo que es la violencia machista, ellas hubieran estado ahí para apoyarme. Es algo muy bonito que me ocurre en los monólogos cuando vienen grupos de chicas para decirme: tenemos una amiga nuestra que sufre violencia y queremos ayudarla. A mí se me ponen los pelos de punta, me hace sentir muy muy fuerte cuando hay un grupo de amigas interesadas en sacar a su amiga de ahí. En el cansancio que ellas tienen cuando
cuando ven que su amiga está sufriendo violencia. Y lo importante que les digo siempre es, tenéis que cuidaros entre vosotras. Si hay alguna que se cansa, que se releve con otra amiga. Pero lo importante es que ella siempre sienta que vuestro grupo de amigas, pase lo que pase, siempre va a estar ahí. Tercer asterisco, la amistad romántica. Este punto es un poquillo más complejo y es un poquillo más delicado. Porque aquí, como que no quisiéramos entrar, porque por un lado queremos potenciar de romper el mito de que la amistad entre las mujeres no es posible y de esa misoginia interiorizada que queremos desaprender. Este punto es más complejo, pero es muy importante tenerlo en claro para poder hablarlo y negociarlo con tus amigas. ¡Maestra! Eso que estás contando es muy bonito, ¿eh? Hay que ver la amiguilla y las cosas que hace, porque las amigas somos un poquillo más burrillos, maestra. Nosotras nos ponemos ahí... Que dices que te quiero, nene. Sí, pero no te acerques tanto, que me va a asfixiar. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo veo a la amiguilla. Hay que ver como si quieren a la amiguilla. Y a mí a veces te me da envidia, mi maestro. Porque los hombres nosotros, entre nosotros, nos queremos de otra manera. No es ni mejor ni peor, es de otra manera. Claro, criatura de los olivos, la amistad entre hombres es otro tipo de amistad distinta que no es ni mejor ni peor, sino que aprendéis a vincular de una manera menos profunda a veces que entre nosotras. Cuando sois adultos sí que encontráis a veces grupos de hombres en los que os sentís cómodos, en los que podéis tener una relación mucho más cercana, donde también os podéis hacer muchos espejos, pero eso también se tiene que aprender. La amistad romántica es un punto un poco más delicado. Hay como algunas señales de que puedes ver de que si tu mejor amiga o tu amiga más íntima de repente le molestan o te hablan mal de tus otras mejores amigas o de otras relaciones que tienes con mujeres donde intima, que de repente no le caen bien mujeres que a ti te quieren, aunque le cuentes cosas o nudos que has tenido con esas amigas, pero siempre te acaban hablando mal de ellas, ponle mucho cuidado a eso. Porque se puede convertir en una relación en la que tú te puedas sentir pequeña, te puedas sentir juzgada, no escuchada profundamente, y es mejor hablarlo. No es que tu amiga sea mala persona, no es que quiera lo peor para ti, sino que aprende, igual que tú, desde que es niña, esa misoginia interiorizada y ese lugar de amor, que en la amistad también se cuela, que es ese amor romántico entre mujeres, donde se puede también reproducir esta desigualdad. En el monólogo le explico, cuando hablo del conflicto y de la violencia, que entre dos amigas, por ejemplo, a mi hija le ha pasado, de estar las dos aquí como una relación más horizontal, donde hay una igualdad de base por esa construcción de sexo-género, se puede producir esta desigualdad si el conflicto se pasa a una violencia, a una relación más abusiva o dependiente, donde tu amiga te obliga a hacer lo que ella quiere que hagas todo el tiempo. Y dirá, cuando eres adulta esas cosas de niñas no pasan. Nuestra niña interior también tiene muchas heridas, tiene muchos golpes desde nuestra historia, y a veces esas heridas salen cuando eres adulta en una relación entre mujeres, donde aparece ese control, una sensación de tener que estar ahí siempre presente, y cuando no estás, en lugar de decirte te echo de menos, es como que hace tiempo que no me llama, tú nunca tienes tiempo para mí. ¿Te has dado cuenta esas relaciones de amiga, que son las que llamamos hermana, prima, comare, las comadres, que es como que te tardas mejor un mes, mes y pico sin hablarte, y cuando te llamas parece que te has visto ayer? ¿Te has dado cuenta lo rico que es esa sensación de poder abrirte íntimamente con esa amiga que no te juzga, que está siempre ahí, que sabe la primera que llamar cuando tienes un problema? Eso se construye. Es muy importante que aprendamos a que esto no viene dado, porque un día tuvimos una complicidad de un momento que compartimos juntas en la universidad, un momento que compartimos juntas en el trabajo, o un momento muy especial de nuestra infancia o nuestra adolescencia, y pensar que el amor se mantiene ahí. Las relaciones de amistad también hay que cuidarlas, aclarar los malos entendidos, abrir el melón de los conflictos, poder decirnos las cosas con mucho amor y cariño, es súper terapéutico. Es muy importante que la amistad es romántica, si al hablarlo, si al renegociarlo, no te sientes profundamente escuchada, te sientes juzgada o te sientes pequeña, también tienes que tener muy claro que quizá eso no es sano para ti. Es muy importante. Es algo que nadie nos cuenta, de que entre amigas también las cosas se pactan y se hablan y se cuide la relación. No es como, como es mi amiga y está ahí, pues yo la llamo cuando sea. O si me junto con ella, solo hablo de mí, de mis problemas y no escucho lo que a la otra le pasa. O a veces los consejos que mi amiga me da, no los quiero escuchar. Prefiero poner una pared. No es límites, porque también entre amigas es bueno y sano que nos pongamos límites y decirnos muy claramente, hoy no te puedo escuchar. O eso que me estás contando llega un momento en que me resulta muy difícil escucharlo. Y eso nos da miedo verbalizarlo por miedo a perder a nuestras amigas. Pero es muy importante reconocer en qué momento estamos emocionalmente y qué le trasladamos a nuestras amigas. Algo muy importante también de saber, algo muy importante que sería bueno que lo supiéramos cuanto antes, es que no a todas las amigas le puedes contar exactamente lo mismo. No puedes abrirte de la misma manera con todas las amigas por igual, que sería lo ideal, porque cuando intima, lo bonito es que puedas ser tú misma y contarle todo lo que necesitas. Pero es elegir a qué amiga y en qué momento determinado está tu amiga para poder abrirte con ella y también tú misma ver qué eres capaz de recibir de tu amiga que te está contando, qué es lo que siente. Es tan bonito ver los grupos grandes de mujeres como nuestro movimiento feminista, que una de las cosas base cuando nos llamamos hermanas
hermana, de la palabra sororidad, que también es muy importante en este punto, quiero hablarlo contigo. La sororidad es maravillosa, pero la sororidad romántica puede ser un problema. Es como la amistad romántica. Ser sorora es que nosotras, entre nosotras, como hermana, podemos tener un vínculo, pero no con todas las mujeres podemos tener el mismo vínculo. Hay mujeres súper, hiper, mega burguesas, de clase alta y fascistas, con las que yo no podría ser sorora. Yo puedo ser sorora en cuanto, si la atacan por ser mujer, pronunciarme desde mi activismo feminista, de decir, si esta mujer se siente amenazada por un grupo de hombres, decirle, pues me tomo un café contigo, porque seguramente estarás muy mal. Ahora, a lo mejor cenar, pues tú y yo no tenemos mucho en común y a lo mejor no podemos cenar. También tenemos que tener cuidado con esa sororidad que a veces imponemos de forma romántica. Ahora, lo que no podemos hacer es dejar de ser sororas, porque eso es lo que quiere el patriarcado. En este momento, el movimiento feminista, al menos en el Estado español, se está debilitando porque justamente están consiguiendo el divide y vencerá. ¿Por qué? Porque se vuelve a poner en el centro esa misoginia interiorizada de que entre las mujeres nos llevamos mal y nos peleamos. Y nos cuesta mucho lidiar con disidencias, con desacuerdos, con cosas que no tenemos en común y poder mantener una sororidad desde el respeto y desde la apertura, un espejo donde hemos sido construidas todas en ser las que están por debajo en un sistema patriarcal. Lo que es muy importante reconocer la diversidad de que no todas estamos sometidas al patriarcado de la misma manera. Esto es lo que nos está costando mucho de ver porque es mucho más complejo y a veces buscamos análisis más simplista, más de blanco-negro, ¿no? Los binomios todo el tiempo. Es conmigo contra mí. Es muy importante. Ojo, que es muy importante, me estoy repitiendo, nena, como el ajo, chiquilla. Y sería muy rico e interesante poder abrir nuestro corazón y reconocer que aunque entre todas no nos llevemos igual de la misma manera, que entre todas no podamos ser llamadas hermanas, reconocer esa sororidad política que nos hace crecer incluso como movimiento feminista. Además hay una frase muy bonita que dice, para empezar a ser feminista, vete con una amiga. Porque el movimiento feminista está establecido desde esos espejos entre mujeres, desde esas relaciones que abren. Para cerrar este asterisco, lo importante es reconocer esa amistad romántica, poder transformarla en algo que te sume cosas a tu vida y no que te reste. Los pajaricos, ¿cómo están hoy? Están apelando a las cosas que yo digo, ¿eh? Reconocer esa amistad romántica, poder hablarla, abrir el conflicto y si se puede arreglar, seguir avanzando. Pero si ves que lo intentas una y otra vez y que no se puede, también es sano despedirse de ciertas amistades. Cuarto asterisco, los lazos que suman. Y es muy, muy importante reconocer lo sano, terapéutico, político y empoderador que es tener tu grupo de amigas con las que nos manifestamos, con las que vamos al cine, con las que bailamos, con las que reímos, con las que lloramos, con las que nos podemos enfadar y sacar nuestra propia rabia. Todos esos lazos que te suman son muy importantes tenerlo a nivel incluso mucho más grande que el círculo de amigas que tienes habitualmente. El poder comentar de tu hermandad y tu amistad con mujeres incluso que están lejos de ti, mantener ese vínculo, cuidarlo, dedicarle tiempo es súper importante porque te da mucha autonomía y mucho empoderamiento. Son esos lazos que te suman cosas a tu vida y que te dan incluso una sanación terapéutica. Por eso son tan importantes las terapias entre grupos de mujeres, cuando compartimos cosas que hemos vivido de la misma manera. Eso es lo que te sana. La terapia individual evidentemente tiene un punto de sanación, pero cuando ves a otras que te hacen espejo, encuentras mucha más profundidad en el entendimiento y la sanación que tú necesitas. Por eso los grupos de mujeres pueden ser espacios que nos empoderen, pero nos tenemos que hacer cargo del punto de nosotras también cuidar a nuestras amigas. No siempre copar un espacio cuando tú tienes un problema, que tu problema siempre sea el centro. Lo importante es buscar un equilibrio de escucharnos entre todas y preguntarnos justamente cómo te sientes, qué necesitas, pero esa pregunta es muy bonita y es muy empoderadora que tú también te la hagas a ti misma. ¿Qué necesito? ¿Qué siento? ¿Y qué es lo que me pasa? Para poder trasladarle a mis amigas lo que realmente necesito, lo que realmente quiero. En grupo de amigas podemos encontrar una fuerza increíble. Quiero recomendarte la película La Fuente de las Mujeres. Ver esa película te puede dar una fuerza brutal, igual que la película La Vida de Antonia o Antonia Slime, que no sé mucho de inglés, que es muy fuerte ver esa fuerza y esos lazos entre mujeres. También la serie Big Little Lies. Que lo digo fatal, nena, es que a mí el inglés me da muy más. Big Little Lies, de cómo entre mujeres se acuerpan, se acompañan y tiene un final que no te cuento, con lo que a mí me gustan los spoilers, nena. Y también quiero recomendarte un artículo que está en Pícara Magazine, Amistad entre Mujeres, que también es un podcast de radio. Un podcast de radio de Sangre Fucsia. Cuando escuches este podcast, cuando veas estas películas, cuando veas esta serie, cuando veas este vídeo y lo puedas compartir, espero que aprendas mucho de la amistad entre mujeres. Quiero mandar un mensaje a todas mis amigas, a todas las que han sido mis amigas en todas las etapas de mi vida, a las que son mis amigas actualmente, a todas mis hermanas del alma, a todas mis comadres. Quiero mandarles un mensaje de amor
y de profundo agradecimiento, porque me hacéis ser mejor persona cada día, porque compartimos espacios en los que nos damos mutuamente amor, cariño y mucho respeto, mucha comunicación y mucha fuerza. Y también quiero pedir perdón a todas las que han sido mis amigas, porque nuestros vínculos se han distanciado, porque nuestras vidas se han desencontrado, nos hemos alejado, no podemos mantener el vínculo que quisiéramos, y otras incluso que se fueron de mi vida o que yo me fui de la vida de ellas porque nos hicimos daño, porque no coincidían muchas de las cosas que compartimos ahora, mil disculpas. Y a mis amigas actuales, que me encantaría tener muchísimo más tiempo para poder construir una amistad mucho más bonita y profunda. El tiempo el que es, la vida la que es y con las que comparto esto, pues mil gracias, porque esta amistad entre mujeres es muy sanadora y muy bonita. Y que os quiero mucho, que os amo mucho y que os admiro, queridas amigas. Muchas gracias por apoyarme, porque con estos vídeos podemos construir entre todas las personas un mundo más humano, más justo y por tanto más feminista. Nos vemos en el siguiente vídeo.